Hola chicos, bien, vamos a empezar a grabar lo que va a ser el ejercicio del día de hoy de Photoshop, que va a ser sobre el tatuaje. Vamos a agregar un tatuaje a nuestras imágenes, pues vamos a ver cómo se hace esto y en un minuto venimos a realizarlo. Hola, vamos a seguir con el ejercicio número 6 de Photoshop. Este ejercicio le hemos llamado tatuaje. En él vamos a partir de dos imágenes. Una imagen en la que vamos a insertar un tatuaje. Tatuaje que será la segunda imagen. Espero que lo hagáis sin ningún problema. Comenzamos. Bien, comenzamos con el ejercicio número 6 de tatuaje. En este ejercicio, en el primer punto, nos dice que tras abrir las dos imágenes vamos a ver dos pestañas con las dos imágenes. Efectivamente, aquí tenemos la primera pestaña, que es donde está la imagen principal, y la segunda pestaña donde está la imagen que va a ser el tatuaje. En el punto 2 nos dice que seleccionemos la pestaña correspondiente a la imagen que tiene el tatuaje. Entonces nos posicionamos en esta segunda pestaña, que es el tatuaje. En el tercer punto nos dice que nos posicionemos en la capa de dicha imagen. Estamos aquí en la capa del tatuaje, que es la ventana situada aquí a la derecha. Estando en esta capa, pulsamos el botón derecho y seleccionamos duplicar capa. Bien, vamos a seguir con el siguiente punto, que es el punto número 4. Nos dice que en la ventana que se visualiza, que es esta que tenemos aquí, en esta ventana, vamos a seleccionar en el desplegable del destino donde queremos duplicar la capa. En este caso será en 06A foto tatuaje, que es la foto principal, y le damos a OK. Una vez que hemos hecho esto, en el punto 5 nos dice que podemos cerrar la pestaña correspondiente al tatuaje y situarnos en la imagen que contiene ahora las dos fotos. Entonces esta pestaña que tenemos aquí la podemos cerrar. Ahora estamos ya en la pestaña que tiene las dos fotografías y las dos capas. Bien, nos posicionamos según el punto número 6 en la capa del tatuaje, que la tenemos aquí, en la parte de la derecha. Y sobre la barra superior pulsamos en edición, transformación libre. Edición y transformación libre. Seguimos con el punto número 7. En este apartado, en el apartado número 7, nos dice que si queremos tener mejor perspectiva, le damos a control menos, ¿vale? Para verla más reducida la imagen, y con control más se ampliaría. Vamos a dejarla en control menos para tener una imagen, una mejor perspectiva. Seguimos con el punto número 8. En el punto número 8 nos dice que la segunda barra que tenemos en la parte superior, que es esta de aquí, esta barra, vamos a pulsar en una especie de candado de cadenita que tenemos. Pulsamos. Esto nos permitirá modificar el tamaño del tatuaje sin deformarlo, siempre y cuando lo hagamos por las esquinas. Entonces vamos reduciendo el tatuaje y lo vamos poniendo al gusto, ¿vale? En este caso, además de reducirlo, lo vamos a girar y lo vamos a poner sobre el brazo, con lo que iremos reduciendo un poco. Vamos moviendo, vamos reduciendo. Ahora, si queremos más detalle, le damos al control más. Con control más vamos ampliando, y al ampliar vamos aquí ahora girando esto un poco. Giramos cuando estamos situados en la esquina. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a seguir reduciendo un poquito más. Vamos a seguir todavía un poquito más y lo podemos dejar por aquí. Y lo dejamos más o menos así, de esta forma. Vamos al lugar donde queramos colocarlo. En el punto 9 nos dice que una vez que tengamos el tatuaje en el lugar que deseamos, le damos a Enter. Pulsamos Enter y ya se queda ahí situado. En este caso, el tatuaje, al ser transparente, no vamos a necesitar
borrar el fondo. Si no hubiera sido transparente, tendríamos que haber seleccionado todo lo que es el fondo y haberlo suprimido. De esa forma se nos habría quedado transparente. Bien, vamos con el último punto. Una vez que está aquí, el tatuaje se ve demasiado negro. Entonces, según el punto 10, lo que vamos a hacer es modificar la opacidad de esta capa. Para ello, estando en la capa 1, que es la capa en este caso del tatuaje, aquí en la parte superior seleccionamos opacidad y la vamos reduciendo y vemos que va disminuyendo la tonalidad de negro y la vamos a poner, por ejemplo, al 60%, más o menos por aquí. Bien, con esto le damos al... bueno, ya no hace falta darle al Enter. Con esto acabamos el ejercicio número 6, insertando un tatuaje en una imagen. Espero que lo hayáis hecho sin ningún problema. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Bien, entonces vemos que es un ejercicio bastante sencillo de realizar. Lo vamos a hacer rapidito para que ustedes lo miren y puedan tener una referencia de cómo hacerlo. ¿Okay? Y ahorita, pues ya a esta altura, ya ustedes pueden trabajar más rápido con esto, porque ya tienen un poquito más de práctica, ya han practicado algunas imágenes, entonces ya no se les va a hacer tan complicado trabajar con esto. ¿Okay? Primero que nada, vamos a cargar las imágenes, que vendría siendo esta. ¿Okay? Cargamos en una capa nueva nuestra segunda imagen, la foto del tatuaje. Lo ponemos aquí arriba y ya se nos abre en esta parte. Voy a quitar esto. Voy a quitar esta barra, no me sirve, no me gusta. Ahí está. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a duplicar esta capa, le voy a dar clic derecho y vamos a dar donde dice duplicar capa. ¿Dónde lo vamos a duplicar? ¿En cuál documento? En el documento 06A, que es foto tatuaje. Aquí ya la tenemos, ¿ok? Entonces vamos a transformar, vamos a darle en edición, transformación libre. Aquí está, o le podemos dar control T también. Ustedes ven que ya se nos aparecen las cuatro esquinas y lo reducimos. Ok, no es necesario aquí, a diferencia del Illustrator, no es necesario presionar la tecla Shift. Si tú presionas la tecla Shift, entonces vas a poder tener una deformación por todos lados, pero eso no es lo que queremos. Queremos bajarlo completo. Entonces, sin presionar nada, únicamente lo vamos reduciendo. Igual que en Illustrator, lo giramos, lo seguimos reduciendo y lo vamos a colocar en su lugar. Aquí vamos a hacer que nos quede bien, un poquito más pequeño. Aquí. Le doy Enter para colocarlo. Ya me quedó listo. Y nada más ahora lo que me resta es bajarle la intensidad de esta capa. Tiene una posibilidad del 100%. Le voy a poner al 60. ¿Cómo se ve el 60? Pueden ponerlo entre 60. A mí me gusta aquí en 64. Lo voy a dejar en 64. ¿Okay? Y ya con esto tenemos listo nuestro ejercicio. Recuerden que tenemos que realizar las tres imágenes, las tres fotografías las tenemos que hacer para formar una sola imagen. Pues yo con esto me despido, chicos. Volvemos a la emisión normal, a la emisión en vivo, y ya para despedirnos, sale.